Hola, bueno, soy Iván Hernán y soy enfermero, trabajo en el Hospital de Fuenlabrada y bueno, os voy a enseñar un poquito mi día a día. ¿Vamos? Os he dicho que además de enfermero, también soy actor, que es bueno, pues una profesión que compagino con esta otra y que bueno, ahora os contaré un poquito más sobre ella. ¿Vale? Vamos cambiándonos y ahora nos vemos. Bueno, pues ya está. Vamos a subir a la unidad 2A, que es una unidad de medicina interna, donde bueno, pues tenemos pacientes sobre todo respiratorios, cardíacos, algún paciente digestivo. Este año hago 20 años de profesión. Y en estos 20 años, pues bueno, he trabajado en servicios de urgencias, en la UCI, ahora estoy en medicina interna. Y bueno, lo que me motivó a ser enfermero es bueno, pues el ánimo de cuidar de pacientes, cuidar de personas que están enfermas y que en un momento dado pues tampoco pueden valerse por sí mismas, ¿no? Ayudarles a afrontar su día a día y bueno, pues hacer que asuman su proceso de salud y de enfermedad y bueno, poquito a poco vayan cogiendo de nuestra mano para que vayan recuperándose. Ya hemos llegado a la 2A, vamos a empezar a preparar la medicación, lo primero de todo. Ya nos han contado el parte, ya nos han contado cómo están los pacientes, cómo han pasado la noche y nada, vamos a empezar a prepararlo todo para salir al pasillo y a repartir medicación lo primero y ver a los pacientes. Vamos a terminar de escribir el evolutivo de todos los pacientes para que quede registrado todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestro turno y nada, ya esperar a que llegue el siguiente turno para contarles el parte y irnos ya para casita a descansar. Pues nada, ya hemos terminado, por fin. Así que nos vemos en el teatro, ¿vale? Buenos días. Bienvenidos al nuevo Teatro Alcalá. Bueno, como os dije, además de enfermero, pues también soy actor. Y hoy vamos a enseñaros pues toda la parte actoral, toda la parte de interpretación, ¿vale? ¿Me seguís? Nada, ya llegamos al patio de butacas y a la sala pequeñita del nuevo Teatro Alcalá. Como veis, todos los domingos tenemos que montar y desmontar el escenario. Es bueno, pues sacar toda la escenografía y hacer el bosque de Caperucita Roja con más elementos que luego a lo largo de la función van incorporándose. Yo empecé a ser actor y empecé a hacer teatro cuando tenía 16 años, de muy, muy jovencito. Siempre me había llamado la atención el mundo de la interpretación, bueno, de meterte en la piel de otras personas, otros personajes, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues mis padres quisieron que estudiara una carrera y como el tema sanitario también era una cosa que me gustaba mucho, pues decidí hacer enfermería. Y bueno, pues cuando ya terminé de estudiar, pues volví otra vez a retomar todo el tema de la interpretación y tal, empecé a formarme y bueno, pues ya empecé a trabajar de una forma un poco más profesional, ¿no? Porque todo lo que había hecho hasta entonces era un poco más amateur. Así que nada, poco a poco pues me fui formando, hice varios musicales y bueno, pues hasta hoy en el que compagino las dos facetas y se hace un poco lo que se puede, ¿no? Porque a veces es complicado conciliar la vida sanitaria con la vida de la interpretación. Si tuviera que elegir entre una de las dos, no podría, porque las dos son profesiones muy vocacionales, me aportan mucho de lo que a mí me gusta en la vida y no podría. De hecho, alguna vez he intentado dejar una de las dos por la otra y o bien por sustento económico o bien por lo que me reporta personalmente y emocionalmente, no he podido dejar ninguna de las dos. Son las dos, forman parte de mí, forman parte de mi día a día, de mi manera de ser y no podría elegir. Bueno, pues
Ya hemos montado el escenario, así que nos vamos para camerinos a prepararnos y empezamos la función, ¿vale? ¿Seguís? Muchas veces me ha tocado salir de noche, irme a un ensayo o coger un autobús porque tenemos algún bolo en cualquier otra ciudad de España y bueno, pues tener que irte sin dormir, dormir durante el viaje o echar alguna cabezada en los ensayos o en lo que preparan todas las cosas técnicas de las funciones. Bueno, pues ya estamos preparados, así que nos vamos a la puerta para salir ya para hacer la función, el público está esperando. En algún lugar de la vieja Europa, donde se forjó la leyenda de Caperucita Roja. Ya sabes lo fácil que te resulta distraerte. ¡Qué rollo, mamá! ¡Tarea de criada! ¡Ah, por eso vistes como una criada! ¡No soy una criada! ¡Señorita! ¡Fuera! ¡Fuera, Rudy! ¡Que afrenta cada noche el más aterrador, lo más feroz!